Emiliano Giacobbe, director de la consultora Giacobbe y Asociados, que ha dado a conocer un informe que no sé si preocuparnos o no. Los argentinos lo vemos a Messi como presidente, ¿no? Como lo votaríamos como presidente. Emiliano Giacobbe, Eduardo Germán, desde la multiplataforma aquí en la ciudad de La Rioja, te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Felicidades para vos y para todo el equipo, antes de comenzar. Bueno, muchas gracias. Igualmente para todos los que trabajan allí en su consultora. Bueno, Emiliano, digamos, ha tenido mucho impacto el tema del trabajo que han hecho. ¿Messi presidente? Bueno, antes que nada, la consultora se destaca por hacer preguntas por fuera de lo común, por fuera de lo cotidiano. Nos gusta hacer este tipo de preguntas que picanteen un poco a tanto al que responde como también a los que leen la información. Y en este caso sí, evidentemente Messi parecería ser, para un gran porcentaje de la opinión pública, una persona que todo lo puede, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a la opinión pública que lo defina con una sola palabra, por supuesto, genio, ídolo, Dios, son las tres palabras que más importancia y peso tienen. Y a Dios, o un genio, es una persona que todo lo puede. Y evidentemente hay una parte de ese electorado, de la opinión pública, que lo traslada automáticamente como que al hacer todo bien en su rol, también podría hacer bien otras funciones. En ese sentido, si me permitís continuar... Sí, sí, estoy atento, porque te digo que está muy bueno lo que han hecho ustedes. Han hecho una pregunta que quizás alguno interiormente dice, che, ¿no hará falta otro perfil de dirigente político? O soñando, ¿no? Y por eso me pareció espectacular la pregunta que hicieron. Bueno, no es la primera vez que en la política argentina, o sea, independientemente, me parece que esta pregunta abre como mucho disparadores, ¿no? Pero en la historia de la Argentina no es la primera vez que se invita a figuras por fuera de la política a participar en la política, ¿no? Creo que, por ejemplo, Daniel Scholl es un claro exponente de eso. Bien. O que se utilizan ya personas del espectáculo, de entretenimiento, Tinelli coqueteó con eso, ¿no? También, digamos, se la quiso invitar a Viviana Canosa a participar. Entonces, ¿qué nos dice, en cierta forma? Bueno, evidentemente hay una crisis de representación. Con las figuras que tenemos dentro del arco opositor, no alcanza. Entonces tenemos que salir a buscar personas afuera que completen esos espacios que están en blanco, que están vacíos, o que evidentemente no alcanzan. Entonces, lo de Messi también, por un lado, podría ser interpretado de esa forma, digamos, ¿no? Es decir, traer una persona que hace todo bien en otro ambiente, que es exitoso, sumamente exitoso, a otro tipo de ambiente, también nos podría indicar de que no hay un tipo de pensamientos de segundo orden, o digamos, un repensar, es decir, bueno, la función de ser jefe de Estado, de ser presidente, no es fácil, es muy complejo, requeriría cierto tipo de conocimiento o de expertise, no es para cualquiera, ¿no? Y evidentemente, en la Argentina, el tema es que cualquiera puede ser presidente, porque cualquiera ha sido presidente. Claro, sí. El tema del impacto, ¿no? Que trato de buscar una palabra, el del desplante que le hace la selección al presidente, ¿vos crees que eso lo tomó como, viste que los argentinos somos muy fanáticos en algunas cosas y en este tema la grieta, como alguien de un sector de la sociedad dijo, bien, bien, uno que se pare de frente? Bueno, en ese caso, a nosotros, en nuestros estudios, prácticamente no hay grieta respecto a ese evento. Ah, mira vos. ¿No? Cuando nosotros preguntamos respecto a si hizo bien o no, hay un contundente, más del 80% de las respuestas es que la selección estuvo bien, en no mezclar. Me parece que el tema va por ahí, ¿no? Desde mi mirada, acá ya estoy opinando Emiliano, ¿no? La interpretación mía es, la política hoy es un lugar tan oscuro de tristeza, ¿no? De fracaso, de frustración, y me parece que mezclarlo con ese evento de alegría, de emoción, ¿no? De consagración, una dosis de luz dentro de tanta oscuridad, me parece que se hizo bien en no mezclar ambas cosas para no contaminarlas. Sí. Me parece que fue una buena decisión y está legitimada por más del 80% de la opinión pública.
Sí. Y ahora le pregunto a Emiliano, como no como consultor, sino como ciudadano. ¿Esto lo que pasó es un llamado de atención serio hacia la clase dirigencial? O sea, te digo serio, como diciendo, ¿se tendrían que preocupar un poquito más? Me parece que tendrían que haberse preocupado hace rato ya, sí. porque el tema del llamado de las figuras que no son de la política, que no se han entrenado en el mundo de la política, de hecho que no han hecho carrera dentro de la política, ese llamado a personas por fuera hace rato que viene sucediendo. Por ende, este problema es como, te diré que es casi crónico, ¿no? Sí. Por ende, si necesitamos de figuras por fuera de la política para que ocupen lugares de gestión, como humoristas del self, otro caso también conocido, ¿no? Humoristas, deportistas, actores, personas de entretenimiento. La pregunta que yo me hago es, ok, ¿por qué con lo que está adentro, que hay una buena cantidad y una buena oferta distinta, no alcanza? No alcanza para completar. Sí. ¿Por qué necesitamos algo que no viene de ese mundo para poder ocupar espacios de gestión que hagan las cosas como para un determinado porcentaje de la opinión pública tendrían que ser de otra manera, digamos? Bueno. ¿Me explico por dónde va? Sí, sí, perfecto. Bueno, Emiliano, la última esta. Contale a la audiencia, ¿cuántos años hace que está la consultora? Bueno, no te tengo si sos el hijo, el nieto, no, por eso no. Te quiero preguntar eso, porque voy. La consultora, Jacobi Asociados, tiene más de 30 años sí. en el mercado. La fundó mi padre, Jorge Giacobbe. Sí. La continuó mi hermano, que es director y CEO, que también es Jorge Giacobbe, y hace un tiempo me sumé yo oficialmente, digamos, a la consultora como director. Ah, perfecto. Y bien, obviamente, yo ayudo a la consultora, he trabajado en la consultora, vamos, la política de chico, digamos, no claro. antes de que... Ahora sí. Yo para sacarme la duda, pues lo tenía referenciado con el tema de tu padre. Pues yo lo conozco a Pablo Rossi, me trabajó junto en Cadena 3 y lo quería mucho a Jorge Giacobbe, justamente. Bueno, claro, exactamente. Sí. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias, que pasen un excelente año, gracias por atendernos y lo felicitamos. Pues, todo muy buena esta pregunta, te digo que deja unos signos de interrogante gigante en la República Argentina en la clase política. Muchas gracias y hasta luego. Un abrazo, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Emiliano Giacobbe, director de la consultora Giacobbe y Asociado. Qué tema, ¿no? 50% lo votaría a Messi si fuera candidato a presidente. Y esto, alguien ya me va a mandar mensaje, me va a decir, si vos ya estás haciendo antipolítica. No, mire, a mí me gusta hablar claro. Yo creo que la mayoría de los argentinos están cansados que los políticos choreen. Así de simple. Están hartos, se cansaron. Bueno, ahí estamos viendo si estos fueron candidatos, por cuál votaría. Lionel Messi. Lionel Messi después de Javier Milei. Qué temita. Milei no tiene estructura, nada. Ojo con Milei. Pero yo creo que está cansada la sociedad. Yo le contaba cuando hacíamos el pase con Gustavo, que para aquellos que no han compartido. Se lo voy a reiterar rapidito. Yo voy a cumplir el 11 de enero 51 años. Y el otro día se lo decía a mi señora, estoy cansado de las crisis. Harto. Me canso las crisis. No podés planificar nada en este país. Lo que está decir que en otros tendría que ser normal, decir, bueno, vamos a hacer esto, podemos hacer lo otro, está siempre permanentemente en crisis. Cuando vino la crisis del 89, cuando vino la crisis del 2001, cuando vino la convertibilidad, cuando tuvimos 5 presidentes, con Cristina que empezó la inflación, con Macri, con ahora con Alberto y todo combo. No puede planificar nada en este país, no puede diseñar algo, decir, bueno, voy a ir por este caminito y demás. Y lo hablo porque también le hablo con otros amigos, tienen importantes empresas acá. Y siempre me dicen lo mismo, estoy cansado, me harto una cosa. Pues estás todos los días remando con dulce de leche, viendo que los que entran a la política, algunos entran para llenarse de plata. Y te la muestran, acá lo muestran, te la muestran. Pero bueno, cuidado con Messi, son mensajes claros, pero quizás muchos se enojan, no van a votar y favorecen que sigamos teniendo estos sistemas. Por eso hay que votar, hay que participar en el juego de la democracia y poner el voto, ir a poner el voto ahí. Bueno, pero falta mucho. 19:41.
partido. Ah, le conté, lo echaron al técnico de Riachuelo, ¿no? Le conté, y ahí nos vamos. ¿Cómo se llamaba el amigo? Daniel Farabelo. Lo echaron.